El senador Bob Menéndez, junto a otros 14 senadores demócratas y republicanos, enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, demandando incrementar la presión diplomática en contra del régimen de Daniel Ortega y el ejército de Nicaragua. Los senadores se refieren en la carta a la campaña dirigida por el régimen desde mayo de 2021, cuando inició una cacería de líderes opositores, precandidatos presidenciales y periodistas. Mientras evalúan opciones, exigimos que se expandan las sanciones al presidente Daniel Ortega y a los rangos militares y su fondo de inversiones en el Instituto de Previsión Social Militar, señala la carta. También recomendaron que se condicionen los préstamos de los organismos multilaterales, alegando que solo sirven para beneficiar a los miembros del régimen y no aportan ningún tipo de ayuda a la población nicaragüense. El oficial principal para asuntos de defensa y agregado de defensa de los Estados Unidos de América en Managua, el teniente coronel Roger Antonio Carvajal Santamaría, fue suspendido de su cargo y obligado a retornar al país norteamericano. El teniente coronel Carvajal causó una fuerte polémica después que el ejército de Nicaragua difundió unas declaraciones suyas en las que exaltó a la figura del general del ejército Julio César Avilés durante un encuentro de agregados de defensa de distintas embajadas en Nicaragua. Un funcionario del gobierno estadounidense declaró a Confidencial que los comentarios del teniente coronel Carvajal no reflejan correctamente la política del gobierno de los Estados Unidos, y confirmó que este había concluido su misión y salido de Nicaragua. El general Avilés fue sancionado por Estados Unidos el 22 de mayo de 2020, señalado de brindar apoyo a la policía y a los grupos paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense durante las movilizaciones que comenzaron en abril de 2018, según reportó el Departamento de Estado. El misterioso empresario chino Wang Jing y su conglomerado de empresas conocido como Grupo Xinhui fue expulsado de la Bolsa de Valores de Shanghai. En 2013, Daniel Ortega le concedió a Wang Jing una concesión para construir un canal interoceánico por Nicaragua a un costo de 50 mil millones de dólares. El régimen le entregó al empresario pleno derecho sobre la soberanía de Nicaragua y las tierras de los campesinos en los que se realizaría el fallido proyecto. Reportes de prensa internacional revelaron que Wang Jing se aprovechó de las expectativas iniciales que generó el proyecto para atraer inversionistas y cotizaciones fantasmas. Las sanciones en contra de Wang Jing significaron la quiebra económica para su grupo de empresas. La realidad, en realidad, es que cuando las cosas inician mal, las cosas van a terminar mal. Bien por el sector campesino, que nos opusimos al proyecto del canal, mal por el gobierno porque lo engañaron. Puedo decirte con mucha seguridad, siento que el sector campesino ahora desarrolló un papel muy importante porque le dio vida a Nicaragua. Y cuando digo que le dio vida, es porque nos opusimos a algo de que era ilegal, a algo que no iba a funcionar. Ese sector le dio cátedra a Daniel Ortega. Y yo creo que el gobierno debería ser humilde y reconocer que se equivocó. Y se equivocó con un desconocido de que le robó. Y no le robó a los campesinos porque nos opusimos, le robó al Estado. Y que ahora el gobierno tiene que asumir responsabilidades que él mismo es culpable. La Unidad de Inteligencia Económica del Grupo The Economist y la calificadora crediticia internacional Global Rating proyectan un crecimiento económico del 6% para Nicaragua en 2021. El crecimiento se atribuye a un ambiente externo extremadamente favorable para las exportaciones, en combinación con la inyección de recursos por parte del Estado nicaragüense para recuperar la economía de su profunda caída en 2020. Sin embargo, ambas entidades advierten que la inestabilidad política del país, agravada por la reelección de Daniel Ortega, provocará un freno a este positivo desempeño, proyectando un promedio de crecimiento de tan solo 1.8% de crecimiento entre 2022 a 2025. Más nicaragüenses decidirán emigrar en lo que resta de 2021, indican encuestas y proyecciones basadas en las estadísticas oficiales de los principales países de destino,
como Costa Rica y Estados Unidos. El experto Manuel Orozco estima que 60.000 nicaragüenses emigrarán este año a Estados Unidos y 35.000 a Costa Rica como consecuencia de la falta de oportunidades económicas y la represión política. Mientras tanto, el flujo de remesas familiares seguirá aumentando hasta alcanzar 2.000 millones de dólares, equivalente al 17% del Producto Interno Bruto. Las hospitalizaciones por COVID-19 experimentaron una leve disminución durante esta semana. El Hospital Alemán Nicaragüense, enfocado en la atención exclusiva de casos COVID, contabilizó hasta 240 ingresos durante la semana, mientras que hace unos 10 días había un poco más de 400. Sin embargo, los fallecimientos diarios se mantienen cerca de 20, revelaron fuentes médicas y hospitalarias. En 10 días, del 20 al 30 de septiembre, se reportaron 20 defunciones por COVID-19 en el Hospital Bautista. De estas, 8 muertes ocurrieron entre el sábado 25 y este jueves 30 de septiembre, confirmaron fuentes médicas. En el Hospital España de Chinandega permanecen unos 80 pacientes en salas COVID, pero el promedio de fallecimientos por día aumentó. En la última semana, hubo unos 8 fallecimientos a diario, mientras que regularmente se había mantenido de 4 a 5 decesos por día, confiaron fuentes hospitalarias. El Ministerio de Salud reportó por segunda semana consecutiva que más de 100 nicaragüenses dan positivo a la COVID-19 diariamente. Los reportes del MINSA mantienen la tendencia del régimen en invisibilizar la alta mortalidad provocada por el rebrote de la COVID-19, que de acuerdo a reportes del Independiente Observatorio Ciudadano, provocó 1.066 fallecidos durante los primeros 22 días de septiembre. El secretario general del MINSA, Carlos Sáenz, afirmó a un medio gubernamental que con las nuevas dosis de vacunas que arribarán al país, completarán el esquema de inmunización de quienes solo han recibido la primera dosis de la vacuna Covishield. Hasta ahora se desconoce cuántas personas aún no completaron su esquema de inmunización, pese a que ya cumplieron los plazos entre las primeras y las segundas dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca y Covishield. Las 233.470 dosis de la vacuna Pfizer que llegarán a Nicaragua el 11 de octubre será para mujeres embarazadas y niños mayores de 12 años con padecimientos de alto riesgo, de acuerdo a un anuncio hecho por Rosario Murillo. Nicaragua espera recibir 1.7 millones de dosis durante octubre, donadas en su mayoría a través del mecanismo COVAX. La cantidad responde a la suma de la dosis de Sinopharm Pfizer, un nuevo lote facilitado por España, y 800.000 dosis de Sputnik Light. España se ha convertido en el principal donante de vacunas contra la COVID-19. Con estos nuevos envíos, el país acumulará 3.7 millones de dosis desde febrero. Los trabajadores de maquilas que presentan síntomas vinculados a la COVID-19 son enviados a cuarentena pero sin goce de salario, denunciaron operarios y auxiliares entrevistados por Confidencial. Los trabajadores consultados confirman que las empresas maquiladoras mantienen medidas estrictas con el uso de mascarilla, toma de temperatura, proporcionan alcohol gel para el uso del personal y mantienen jabón líquido para el constante lavado de manos. Sin embargo, mencionaron que hay momentos de vulnerabilidad en los ingresos y salidas de las instalaciones, debido a que no se regula el distanciamiento social, únicamente se hace en los espacios de trabajo y comedores. La Sociedad Interamericana de Prensa concedió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 al gerente general del diario La Prensa y preso político Juan Lorenzo Holman Chamorro y al periodista Henry Constantín Ferreiro, director del Diario de Cuba, quienes han sufrido encarcelamiento y persecución. Al fundamentar su decisión, la CIP extendió el galardón a los periodistas independientes de ambos países que este año han sido perseguidos y encarcelados. Además de mantener el cierre y la ocupación de la sede del diario La Prensa desde agosto, acusó a su gerente general de presuntamente haber incurrido en el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció el abuso en el uso de recursos estatales por parte del Frente Sandinista en el arranque de la campaña electoral.
Urnas Abiertas explica que las condiciones de esta campaña política son desiguales porque el FSLN se encuentra en permanente propaganda desde las instituciones del Estado, estructuras barriales y sus medios de comunicación y redes sociales. El mayor abuso en el uso de los recursos estatales se ve reflejado en la entrega de viviendas, jornadas de vacunación, entrega de títulos de propiedad, inauguración de proyectos de infraestructura, entre otros programas gubernamentales que son utilizados con fines partidarios y electorales.